Me indica, por favor, si estamos saliendo bien con el audio. Muchas gracias. ¿Se escucha o no se escucha? Aló, ¿nos pueden indicar, por favor, si estamos saliendo bien con audio? Un mensajito. ¿Se escucha o no se escucha? Querido César Méndez Heredia, ¿se escucha o no se escucha? ¿Se escucha o no se escucha, querido César Méndez Heredia? Quiero saber, quiero confirmar si se escucha o no se escucha el audio. Tenemos 4 personas conectadas ya, 3 personas conectadas. Ya, muchas gracias, querido César. Bien, queridos amigos, estamos nuevamente en lo que es esta jornada de finales acá en Santa Cruz de la Sierra, del campeonato intercomparsa de San José de Chiquitos. Ya se encuentra prácticamente en el campo deportivo. Los dos finalistas, Bagarracho versus Fachendosos. Saludos cordiales a quienes siguen la transmisión de San José de Chiquitos, Santa Cruz de la Sierra, en los diferentes departamentos de Bolivia, en los diferentes países de Sudamérica, como también Estados Unidos, de Europa, quienes siguen también la transmisión de Radio El Cacique, la voz de los Gorgotokis. Un saludo cordial a nuestro amigo Monchi Medina, a nuestro amigo César Méndez Heredia, quienes se encuentran ya en sintonía para poder librar de este encuentro. Invitarles de que esta transmisión se hace posible gracias al oficio de nuestro amigo Luis Ugarte con su servicio de transporte de material de construcción, que ustedes se lo pueden pedir al número de teléfono 716-17-117, como también el auspicio de nuestro amigo Juan Carlos Lizarazu, quien tiene su comercial Qué Barato, que se encuentra al frente de la Dirección Distrital de Educación en la calle Velasco. Y así como también nuestro amigo Chichi Lara con la empresa constructora Axis, quien ofrece sus servicios también para la construcción de su proyecto de obra civil, como también para todo tipo de proyectos que usted tenga en mente. Nosotros se los ejecutamos con mucha experiencia que tiene nuestro personal. Gracias a todos los auspiciadores. Ya prácticamente se encuentran los equipos en su lugar correspondiente para hacer el ingreso hasta el campo deportivo. Ya lo vemos a los fachendosos de color azul cerca al ingreso a este escenario deportivo. Y acá al otro lugar, en el otro extremo, se encuentran los bagarrachos, también con su característico color amarillo con azul, con vivos azules, se encuentran también ya prácticamente dispuestos a ingresar. Mario El Cacique, la voz de los Gorgotokis, hace los esfuerzos necesarios junto a la comparsa, organizadores, los despechados, para que las personas que no han podido llegar hasta este escenario deportivo puedan vibrar con esta gran final a través de la transmisión de Radio El Cacique, la voz de los Gorgotokis, por todas sus plataformas digitales. No se olviden que el día de mañana y en el transcurso de la semana vamos a estar haciendo un resumen de todo lo que ha sido esta fiesta deportiva, para poder publicarlos a través del YouTube, para poder publicarlo a través del TikTok, para poder publicarlo también a través del Instagram, del Facebook, de nuestra página web, como es radioelcacique.com, como también los comentarios a través del streaming que tiene Radio El Cacique, que usted se puede bajar la aplicación para poder escuchar durante todo el día, las 24 horas del día, música y noticias de San José de Chiquito, de Bolivia y el mundo. Solamente tiene que ingresar al Play Store, buscar El Cacique Radio y bajarse la aplicación a la pantalla de su celular para que usted pueda disfrutar de la música y de la noticia que ofrece nuestro medio de comunicación. Bastante gente
se encuentra apostada en las graderías de este escenario deportivo. Ojalá que no nos corten la transmisión. Toda vez de que están colocando una canción que puede tener copyright, derecho de autor. Bonito detalle de ambos equipos, quienes saludan al público asistente, lo mismo que acá. Gracias, queridos amigos, hacen el saludo correspondiente entre equipos, entre jugadores de ambos elencos deportivos que han llegado prácticamente a la final, a la gran final. Todo atleta sueña con este momento, todo atleta quiere un podio, todo atleta quiere llegar a este momento de mucha emoción. Y en esta oportunidad, los pagarrachos con los fachendosos se van a enfrentar. Los fachendosos con su característico, con su característica indumentaria de color azul parecida a los colores de la, de las casacas de la selección de Italia, y los bagarrachos con su color amarillo con vivos azules, chores azules, también hacen lo propio, su presentación. Partido que promete muchas emociones, mucha adrenalina, por la calidad de jugadores que tienen ambos encuentros. No olvidemos de que los fachendosos han hecho un gran esfuerzo para contratar jugadores de gran nivel que juegan prácticamente en la liga profesional del futsal de Bolivia, pero los bagarrachos son equipo de, perdón, los bagarrachos, claro que sí, un equipo prácticamente de obreros que le ponen amor a la camiseta y que se han sabido ganar el sitial en esta gran final del campeonato intercomparsas Josesanas. Un saludo cordial para nuestro amigo Roberto Carlos Faldín, que también ya se encuentra bien ubicado para mirar el partido. Nuestro amigo el ingeniero Robert, un saludo cordial desde Santa Cruz de la Sierra. Estamos ya prácticamente nosotros aquí listos para iniciar este encuentro. Mueve la pelota los jugadores de los bagarrachos y comienza el partido. En el inicio del encuentro, cautelosos ambos equipos, no aprietan el, aprietan todavía el acelerador para poder encarar con gran potente disparo de los bagarrachos, que se estrella en el parante, lo deja temblando, le saca pintura al parante derecho del arquero de los bagarrachos. Avisa el equipo de los bagarrachos. Cauteloso. Esperan en su campo deportivo nomás lo fachendoso. Jugador número 5 de los fachendosos hace estallar la tribuna donde están apostados los integrantes de la comparsa fachendosos. Fachendosos 1, bagarrachos 0.
Gracias a los amigos que están en sintonía de Radio El Cacique, la voz de los Gordotokis, siguiendo esta transmisión. La verdad es que bastante audiencia en este partido final de lo que es el campeonato intercomparsas Ocesanas acá en Santa Cruz de la Sierra. Nos encontramos en el Coliseo de la aldea de Niños Padre Alfredo, ubicado en el cuarto anillo de la avenida Virgen de Cotoca, para los ocesanos que quieran venir a asistir, presenciar un partido de gran nivel, una final digna entre comparsas que han hecho los esfuerzos correspondientes para el contratar jugadores y ponerlos en la fila de sus comparsas para poder llegar a la final de este encuentro. Las personas que lleguen a presenciar este encuentro acá en el Coliseo de la Aldea de Niños Padre Alfredo van a poder ser partícipes de sorteos que hacen los organizadores, como son la comparsa Despechados. Poco a poco va dominando el encuentro los jugadores de los Fachendosos, toques precisos, la combinación, el relevo entre jugadores enloquece a los Agarrachos, pero que ya recuperan el balón. Saludos cordiales, queridos amigos que se encuentran disfrutando de la transmisión de Radio El Cacique, la voz de los Gordotokis. Queremos indicarles de que esta transmisión se hace posible gracias al auspicio de Comercial Qué Barato, de nuestro amigo Juan Carlos Lizarazu, que se encuentra ubicado en la calle Velasco de San José de Chiquito, frente a la Dirección Distrital de Educación, como también a nuestro amigo José Luis Ugarte, que tiene su servicio de transporte, material de construcción, y que le lleva todo lo que usted requiera a su proyecto de construcción a una simple llamada. Como también nuestro amigo Chichi Lara, con su empresa constructora Axis, que también hace realidad los sueños que usted pretende construir. Fachendosos 1, Bagarracho 0, ese es el resultado por el momento que se desarrolla acá en este encuentro. Colmada la gradería prácticamente de este escenario deportivo, recuperan los Fachendosos, dominan el balón, hacen un toque correspondiente por derecha, por izquierda, por el centro, remate potente, pero para fortuna de los Bagarrachos se va totalmente desviado. Radio El Cacique, la voz de los Gordotokis, a través de su página informativa de Facebook, Noticias del Cacique, como también a través de todas las plataformas digitales, YouTube, Instagram, TikTok, y a través de su página web radioelcacique.com, como también a través del streaming de su radio, estará haciendo un resumen completo de lo que ha sido esta jornada, que estará siendo publicado en el transcurrir de la próxima semana. Potente remate que va prácticamente desviado de los jugadores de los Fachendosos. Hay una falta contra los jugadores, contra un jugador de los Fachendosos. Cobra el árbitro y va anotando en su libreta
los pormenores de este incidente. Tiro libre. Potente disparo que va prácticamente desviado. Y el arquero de los Barrachos pone en circulación nuevamente. Esta es la gran final del campeonato intercomparsas de San José de Chiquito, que se desarrolla en Santa Cruz de la Sierra, en el Coliseo de la Aldea de Niños Padre Alfredo. Empatan los Balarrachos. Este jugador número 11 de los Balarrachos, con un potente zurdazo que hace aquí en la tajada del jugador de los Fachendosos, pone el marcador como en el comienzo. Balarrachos 1, Fachendoso 1. El partido está como al principio, sin vencedores ni vencidos. El arquero Mercado, ya lo hemos visto en otras oportunidades, grandes intervenciones. Sabemos que esta noche también sea de mucha suerte para él, toda vez de su actuación depende también el espectáculo que se pueda brindar en esta gran final. Potente disparo del jugador de los Barrachos. Prácticamente desviado, estira de fondo, saque de fondo, saque de meta, que pone en circulación ya el arquero de Fachendoso. Combinación por el carril izquierdo de esta comparsa. Por el lado izquierdo, por el lado derecho, mal pase. Recuperan Fachendoso. Ejecuta el tiro de esquina a los Balarrachos. El pase para atrás, combina con su arquero. Este remata directamente al arco. Rechaza el arquero, llevándolo al córner. Todos los recursos son válidos para poder hacer el gol. Hasta el arquero puede hacerlo. Como lo hizo en esta oportunidad, un jugador guardameta de los Balarrachos. Prácticamente desde su arco hizo un remate que rechazó el otro portero. Partido de ida y vuelta, queridos amigos. Partido de ida y vuelta, está para cualquiera. Si bien los Fachendosos tienen sus importantes individualidades dentro de su equipo, este equipo de obreros que es de los Balarrachos, en conjunto se defienden, atacan y llegan, y también pueden concretizar tal como lo han demostrado. Tienen lo propio también. Prácticamente de la raya se salvan los Balarrachos de la arremetida de los Fachendosos. Thank you.
creerlo, señores. Llegan los borrachos, pero no pueden concretizar. El nerviosismo hace presa de la actitud de estos jugadores. Pero bueno, nada está dicho todavía. Las galerías están prácticamente colmadas, queridos amigos. Siguiendo de cerca este encuentro. Vamos, fachendoso, dice Erwin Rivera. Saludos cordiales, queridos amigos, que hacen seguimiento a esta transmisión, a este trabajo periodístico de Radio El Cacique. Estamos donde la noticia nos convoca. Fachendoso 1, Barracho 1. Hace un autopase al jugador de los Fachendoso, remata de zurda y el arquero le envía al córner. Tiro de esquina que favorece a los Fachendoso, buscando la forma de cómo desequilibrar nuevamente a los Bagarrachos. Tiro potente que se va desviado, va a poner en circulación nuevamente el guardameta. Un saque y un desvío con la cabeza. Bagarrachos se ponen al frente en el marcador. Bagarrachos 1, Fachendoso. Bagarrachos 2, Fachendoso 1. Fachendoso 1, la verdad que se iba a la parte del equipo de los Bagarrachos. Pero le hacen una falta, así lo indica el árbitro, que le cometieron una falta al jugador de los Fachendoso y hay tiro libre peligrosísimo. Dos jugadores en la barrera, lo que ha dispuesto el guardameta de los Bagarrachos. Jugada de dos toques, el arquero detiene el balón y es producto de una falta. Así lo reclama nuestro amigo Rivero, Mercado Rivero. Nuevamente Bagarrachos en ataque. Insiste. Hay minuto que solicitan los Bagarrachos, momento de poder también, momento de que nuestros anunciantes vendan, nuestros patrocinadores también puedan ofertar sus productos como tienda Qué Barato, que se encuentra ubicada en la calle Velasco frente a la División Distrital. Ofrece productos al por mayor y menor. Somos distribuidores oficiales de Aguas Villasanta y somos agencia de productos PIN. Contamos contigo, Moni, y hacemos efectivo
los depósitos a diferentes entidades financieras a través de la banca móvil. Está abierto todos los días con parqueo exclusivo para sus clientes. Tienda Qué Barato, de nuestro amigo Juan Carlos Lizarazu, está al servicio de todo el pueblo José San. Está buscando una empresa constructora confiable y con experiencia. En Axis ofrecemos servicios de construcción de alta calidad a precios competitivos. Nuestro equipo de expertos está altamente capacitado y tiene años de experiencia en el campo. Si tienes un proyecto en mente, te ayudamos a convertirlo en realidad. Somos empresa constructora Axis. Vuelve nuevamente en circulación el balón. Está atacando los fachendosos. Mate se va desviado, por fortuna, para los fachendosos. Potente remate de zurda, que es también tapado con espectacular atajada del jugador Mercado Rivero. Intenta la triangulación el equipo de los fachendosos, intenta jugar como ellos mismos saben, con las jugadas que le han dado éxito en anteriores encuentros, pero esta vez se encuentran acorralados. Se sienten acorralados, están jugando prácticamente en su zona. Llegan al área rival, pero no concretizan. Solo frente al arquero. Potente remate y esto. Pero la respuesta del jugador, del portero Mercado Rivero, es más espectacular todavía. Muchas gracias, queridos amigos, que siguen la transmisión de Radio El Cacique, la voz de los Gorgotokis. Sintonía total. Tenemos bastantes seguidores en estos momentos que están informándose de los detalles de esta gran final. Ataque de los Guadarrachos, impredictivo, estéril. Hay una falta que es anotada por el referee, jugador número 6. El score para nuestro amigo Freddy Daniel Mamani Calle. El score 2 para los Guadarrachos, 1 para los Fachendosos. Está ganando el equipo amarillo hasta el momento por 2 tantos contra 1. Hay un tiro libre peligrosísimo. Potente disparo que se estrella en el parante, que lo deja temblando, le saca pintura y vuelve nuevamente las acciones al campo deportivo. Fuerza Guadarrache, dice Freddy Daniel Mamani, y concluye el primer tiempo. Concluye el primer tiempo, queridos amigos. Ya lo decíamos, Guadarrache 2, Fachendosos 1, nada está dicho todavía. Esta final es infartante, queridos amigos, nada está dicho todavía. No, Guadarrachos han tenido la oportunidad de llegar al arco contrario, han concretizado las llegadas y los fachendosos han hecho lo propio, han insistido, han estrellado el balón en el parante y no han podido concretizar.
Esta transmisión es gracias a un auspicio de una líder comprometida, la licenciada Paola Andrea Torrico Montero, quien ha demostrado su capacidad de liderazgo en numerosas ocasiones, desde la lucha por la democracia hasta en gestiones sociales para mejorar la calidad de vida de su compoblano. Por su incansable labor, se ha ganado el corazón de los josesanos a trabajar en temas de salud y educación. Desde la presidencia del Comité Cívico Femenino, la licenciada Paola Andrea Torrico Montero está aportando al progreso de su gente. También queremos decirle de que nuestro amigo Lucho Huarte, con su empresa de transporte de material de construcción, Lucho, quien tiene el número de teléfono 716-17-117, le ofrece a usted material de construcción de primera para su proyecto constructivo. Del mismo modo, esta transmisión es gracias al patrocinio de la Cooperativa Rural de Electrificación, como también a la Cooperativa de Servicios Públicos Primero de Mayo RL, Comayo RL, como también al auspicio de la concejal Luzmeri Abrego Álvarez, del concejal Erling Chudé Rosas, del concejal Teófilo Limachi, de la concejal Sonia Rejala y del concejal Joselito Nogales. Están en los camarines prácticamente los jugadores. Allá al frente lo vemos ustedes con su numerosa barra. Los pachendosos analizando, están rehidratándose. Ha sido un encuentro muy agotador, que los ha tenido prácticamente cansados. Han desplegado su esfuerzo físico de una manera espectacular. Por tal motivo, este descanso de 10 minutos lo van a aprovechar al máximo. Del mismo modo, acá, como ven ustedes, a los bagarrachos. Los bagarrachos están también analizando el encuentro. Están viendo la forma de cómo poder concretizar de una mejor manera cada ataque que se les presente. Están tratando de poder armar una estrategia que les permita estar al frente en el marcador, como lo están haciendo hasta el momento, y poder lo que lo puede llevar a consagrarse como campeones de este campeonato intercomparsa que se desarrolla acá en Santa Cruz de la Sierra. Mientras tanto, los niños también, que vienen a acompañar a sus padres, también aprovechan la oportunidad para poder divertirse dentro del campo de juego. Claro que sí, un saludo para mis amigos Freddy, Daniel y Roberto Carlos Faldín, dice César Méndez Heredia, Chompira. Vamos, bagarrachos, dicen. Bueno, nuestros amigos que están en sintonía, los bagarrachos allá en San José del Chiquito, están prácticamente pegados al celular. Algunos han colocado a través de Bluetooth la transmisión, la han vinculado al televisor para poder mirarlo en pantalla gigante, como decíamos antiguamente, para poder observar mejor el partido. Se viene el segundo tiempo, vamos a ver qué se viene. Obviamente que un partido de gran nivel, los pachendosos no van a querer quedar con este marcador. De esa manera, primer ataque de los pachendosos, primer gol. Se viene un aluvión, bagarrachos 2, pachendosos 2. Ha comenzado el encuentro, ha puesto contra las cuerdas a los bagarrachos del equipo de los fachendosos. Están anotando
Bien. Gol de los Guadarrachos, potente silbazo. Hace estéril la volada del jugador de los, el portero de los Cachendosos. Guadarrachos 3, Cachendosos 2. Nada está dicho, queridos amigos. Nada está dicho. El partido está para cualquiera. Partido de ida y vuelta. Propio de una final. Propio de una final. Infartante encuentro. Y el partido arranca aplauso. La gente se tironea los cabellos. El nerviosismo hace comer las uñas a algunos espectadores. Y no es para menos. Usted está siendo testigo de esta gran final del campeonato intercomparsas de San José de Chiquitos, que se vive en Santa Cruz de la Sierra, gracias a la transmisión de Radio El Cacique, la voz de los guadalajeños, a través de sus diferentes plataformas deportivas. Ya lo ven ustedes, partido de ida y vuelta, recuperan los Cachendosos, atacan los Guadarrachos, pero también atacan los Cachendosos nuevamente y patean desde... Reclaman una mano los Cachendosos, que dicen que el jugador de los Guadarrachos tocó dentro del área, que arranca aplauso de sus seguidores. Saludos, Puerto Suárez, dice Dani Arana, un saludo cordial, queridos amigos que nos siguen en las diferentes provincias de Santa Cruz de la Sierra. Hoy, contra los Cachendosos, empata nuevamente el marcador, Cachendosos 3, Guadarrachos 3. Tres a tres el marcador. Nada está dicho todavía, queridos amigos. Solo frente al arquero. Solo Solín solito. Y esto se lo pueden... Esto lo pueden lamentar después. Porque el que no lo hace, los come. Mucho zurdazo del jugador número 9, pero más espectacular la volada del jugador Hugo Mercado Rivero, que impide que el balón ingrese a su arco. Espectacular, queridos amigos. Los que no vinieron se lo están perdiendo, pero no se lo pierden completamente toda vez que nosotros les llevamos las imágenes a través la transmisión de Radio El Cacique, la voz de los Gorgotokis. Partido digno de una final entre Cachendosos versus Guadarrachos. Cachendosos de color azul, Guadarrachos de color amarillo. 3 a 3 el marcador por el momento. Decíamos, este arquerito Mercado Rivero
está salvando las papas y los agarrachos. Ya lo habíamos visto ya en anteriores encuentros. Y confiábamos en su participación, quien le daba un espectáculo aparte a estas presentaciones deportivas. El marcador, queridos amigos, Balarrachos versus Pachimbosos. Atacan los Pachimbosos por el colectivo estéril que no permite aumentar el marcador, desemparejar el marcador. Veamos otra vez el arquero Mercado. Hay que hacerle un monumento, una estatua a este jugador que está impidiendo, que es prácticamente el héroe de la jornada. Por fin logra desemparejar el marcador en Pachimbosos. Pachimbosos 4, Balarrachos 3, y se pone más interesante ya. Pasa al frente en el marcador después de ir perdiendo. Después de ir perdiendo todo el partido, logra sobrepasar. Pachimbosos 4, Balarrachos 3. Cautelosos para armar su jugada, los Balarrachos. De momento jugando en zona defensiva en su propia cancha. Falta, grita la tribuna, creen que ha habido una falta en plena área chica. Los Pachimbosos pasan al frente, 5 para los Pachimbosos. Tres para los Balarrachos. Ya lo decíamos, querido amigo, este equipo de los Pachimbosos, mayor cuerpo, dominan el balón, varias individualidades importantes que juegan en diferentes equipos de la Liga Profesional del Futsal de Bolivia. Ese es el nivel del juego que tienen nuestras comparsas, queridos amigos, de San José Chiquito, de Santa Cruz de la Sierra. Pachimbosos 6, Balarrachos 3. Muchas gracias, queridos amigos, que siguen la transmisión de Radio del Cacique. De esa forma nosotros estamos llevándole las incidencias de esta gran final aquí en Santa Cruz de la Sierra, campeonato intercomparsa José Sana, que se desarrolla en la ciudad de Los Anillos, gracias al oficio de servicio de transporte de material de construcción Lucho,
de nuestro amigo Lucho Ugarte, que tiene el número de teléfono 716-17-117 para que usted pueda pedirle todo lo que requiere para construir su hogar. Como también gracias al auspicio de la Cooperativa Rural de Electrificación, a la Cooperativa de Servicios Públicos Primero de Mayo ORL, a la concejal Luz Mary Ábrego Álvarez, al concejal Erlin Chubé Rosas, al concejal Teófilo Limachi, a la concejal Sonia Rejala y al concejal Joselito Nogales. Pero también queremos agradecer el auspicio de una líder comprometida, la licenciada Paola Andrea Torrico Montero, quien ha demostrado su capacidad de liderazgo en numerosas ocasiones, desde la lucha por la democracia hasta gestiones sociales para mejorar la calidad de vida de sus compoblanos. Vuelven los equipos nuevamente. Olvidemos de que los Bagarrachos han anotado 3 veces, los Fachendosos 6 veces. De esa forma se viene desarrollando la final de la intercomparsa acá en San Mateo de la Sierra. Estaban ganando cómodamente los Bagarrachos, pero no hay que ser sobradores también, queridos amigos. Estaban cerrando goles bajo el arco prácticamente, y el que no los hace los toma. Como en esta oportunidad, solo frente al arquero, el jugador número 14 no puede concretizar. Y eso a lo largo se lamenta. Un ataque nuevamente de los Fachendosos. Saludos, Tito Cuello, dice. Nuestro amigo Dani Arana. Potente disparo, potente remate. El jugador 5 de los Fachendosos es desviado por el guardameta Mercado Rivero. Se toman la cabeza, se comen las uñas los Bagarrachos, toda vez que no pueden entender cómo pueden errar esos ataques solo frente al arquero. Hay que aprovechar, queridos amigos, los ataques. Vamos, Fachendoso, dice Diego Toledo Poiquín. Saludos cordiales, querido Rata, desde Santa Cruz de la Sierra. Ah, no es Rata, es Diego. Victor Hugo es Rata, ¿no? Bueno. De todas maneras, saludos también, querido Diego. Bastante audiencia, queridos amigos, a esta hora de la noche, a la transmisión de Radio El Cacique. Nuevo ataque de los Bagarrachos. Remata y la el contragolpe. Los Fachendosos aumentan el marcador Fachendosos 7 Bagarrachos 3
7-3 el marcador, favorable a los fachendosos. Improductivos los ataques. Hacen la triangulación, volviendo hasta su propio campo, los fachendosos. Triangulación por la derecha, por la izquierda, por el centro. Prácticamente lo tienen a su merced. Recuperan los agarrachos. Vamos a ver cómo pueden organizar la jugada. Combina por la parte derecha. No puede hacer nada el jugador número 22. Se van al contragolpe los fachendosos. Dos prácticamente. Y lo dejan en el suelo al guardameta Mercado. Y convierte un nuevo gol. Un nuevo tanto para los fachendosos. Ocho para los fachendosos. Ocho para los fachendosos. Tres para los balarrachos. Empezaba el jugador número 4, pero segundo tiempo, querido Dani Arana. Segundo tiempo ya del partido, de la final, del campeonato intercomparsa. Fachendosos 8, Bagarrachos 3. A nuestro amigo, el ingeniero Robert Faldín, queremos decirle que los fachendosos van anotando en 8 oportunidades, Fachendoso 8, Bagarrachos 3. Ese es el score que se vive hasta el momento. Queridos amigos, es el segundo tiempo ya. Segundo tiempo. Prácticamente ya lo tiene a su merced los fachendosos a los bagarrachos. Potente remate el jugador número 10, que sale desviado y es saque de fondo que corresponde a los fachendosos. Perdón, era un saque de esquina. Saludos, ingeniero Robert, desde Santa Cruz de la Sierra, de la ciudad de Los Anillos. Bagarrachos tímidamente hacen su ataque, no concretizan. Y mientras tanto, los fachendosos hacen la triangulación por derecha, por izquierda, por el centro. Atacan y atacan. Y este arquero de los bagarrachos prácticamente es un héroe toda vez. Las veces que ha podido salvar a su equipo lo ha hecho, que ha sido en muchas oportunidades. Pero también el arquero no juega solo, ¿verdad? Potente disparo que lo manda al córner del arquero de los fachendosos. Nuevo ataque, nuevo contragolpe. Que es obstruido por el arquero. ¡Viva!
partido de ida y vuelta, digno de una final. Hachendosos 8, Garrachos 3. Estamos hablando de que ya prácticamente estamos en la recta final del encuentro. Segundo tiempo. Bueno. Otro gol para los Hachendosos. Hachendosos 9. Y es final. Final del partido, queridos amigos. Final, digno campeón. Hachendosos con falsa, que ha sido bien reforzada para poder obtener el título. Vamos nosotros a conversar con los protagonistas de este título, que prácticamente le tenían prometido. Aquí están los jugadores, se saludan, y, pero bueno, estamos nosotros aquí, se felicitan cada uno de ellos. Hachendosos, digno campeón del campeonato ante el Comparsas de San José de Chiquito, que se juega en Santa Cruz de la Sierra. Y vamos a conversar con uno de los protagonistas de este partido, querido amigo, los Hachendosos campeones, ¿no? Así es, ¿no? Gracias a Dios pudimos lograr lo que queríamos, ¿no? Y el sacrificio de cada uno de nosotros, ¿no? Y ya son los resultados, ¿no? Como campeones. Partido ganado con goleada. Así es, no, nos costó el primer tiempo, estaba muy difícil, no quería entrar la pelota, pero la presión y el intento se pudo salir y pudimos salir con la victoria. Dedicado a la comparsa que ha venido. Así es. La comparsa, que venga la gente que viene a apoyar, y a la comparsa Hachendosos. Gracias. Esas son las impresiones, queridos amigos, de lo que es este encuentro. Vamos a seguir nosotros entrevistando a más compañeros, más jugadores para poder su palabra, querido Diego, sobre este partido. La verdad que contento. Lo que siempre Hachendosos ha tratado de confraternizar. Tratamos de que jueguen todos los jugadores, como han visto. Son unos mismos rivales, la verdad. Entonces, han dado un espectáculo para que la gente se vaya contenta a casa. Han hecho el esfuerzo para contratar figuras para poder salir adelante. Correcto. Y a través del carnaval podemos invitar a gente que vaya a San José, las cuales ellos han ido, han bailado, que le encanta, quiere ir todos los años a pasar, ellos acarrean más gente al pueblo, entonces de eso se trata, de esparcir más lo que es el carnaval de San José Chiquito. Se ha logrado el objetivo, aparte de confraternizar también, se lleva un nuevo título a su vitrina. La verdad que sí, ya es el bicampeonato para Hachendosos. Estamos haciendo las gestiones para que los jugadores sean más competitivos, igual las otras comparsas. Entonces, es un espectáculo que se tiene que dar en San José y en Santa Cruz para que los residentes o cesanos en Santa Cruz sigan vigentes. Entonces, salimos campeones, que eso fue el objetivo. Muchas gracias, querido. De esa manera, queridos amigos, estamos nosotros llevando a ver las impresiones de lo que son los protagonistas de este partido, la gran final, que ya la tiene prácticamente como campeones a los jugadores de esta comparsa, como son los Hachendosos. Gracias, queridos amigos, por estar pendientes de lo que ha sido esta gran final. Ya se viene la premiación, vamos a hacer un corte comercial para poder volver ya a lo que va a ser la ceremonia de la premiación, la ceremonia de lo que es la entrega de premios al campeón, al subcampeón, a la valla menos vencida, al goleador del campeonato, y como también la rifa para todos los presentes. Gracias, queridos amigos, por seguir la transmisión de Radio El Cacique. Gracias a los auspiciadores, a nuestro amigo Lucho Ugarte, a nuestro ingeniero Chichi, al ingeniero Chichi Lara, como también al ingeniero, nuestro amigo Juan Carlos Lizarazo, a los diferentes concejales de San José de Chiquito, como también a la CRE, a Tomayo, quienes también hacen que esta transmisión y que el trabajo de Radio El Cacique pueda salir y pueda demostrarse en todos los lugares. Gracias, queridos amigos, volvemos en otra oportunidad. Este es el equipo campeón. El equipo campeón, gracias, queridos amigos, pero vamos a
recibir las impresiones de la querida amiga Susana. ¿Qué le parece el campeonato? ¿Cómo están? Ha sido el campeonato muy emocionante que ha organizado la comparsa Despechado. Vemos que estos encuentros hacen que los ocesanos se mantengan unidos en Santa Cruz. Es lo más importante, vemos a los jóvenes, a los compañeros de colegio, de universidad, compañeros de barrio, que también vienen a compartir todos los fines de semana. Creo que esta es una iniciativa de los jóvenes carnavaleros con ese espíritu de confraternizar. Y hoy nos ha tocado nuevamente llevarnos la copa como la comparsa Cachondoso. ¿Contento por el título? Oh, contentísimo, contentísimo. Creo que hacía falta esas alegrías de esta comparsa. En el campeonato de inicio también de año lo ganamos como Cachondoso de clausura también, así que todo el año ha sido Cachondoso los campeonatos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, de esa manera, queridos amigos, estamos con las impresiones de las personas que han llegado hasta este escenario deportivo. Vamos a hacer un corte para luego volver con la ceremonia de lo que va a ser la premiación.